Este fin de semana se realizó la octava versión de la Feria de la Lana Saavedra 2024, actividad que se realizó por 3 días en el gimnasio municipal y contó con la presencia de más de 20 talleres laborales e invitados especiales que llegaron a mostrar sus trabajos y así poder comercializar sus productos. El día viernes se realizó la inauguración oficial, donde se contó con la presencia de autoridades regionales y locales. El alcalde de la comuna de Saavedra, don Juan de Dios Payafil, nos comenta más referente a la inauguración. Bueno, así es, nos encontramos a esta hora inaugurando la Feria de la Lana, acá en su octava versión ya, acá en el Gimnasio Municipal de Puerto Saavedra. Una feria que partió el año 2014 con pocos talleres laborales, hoy día ha ido creciendo, tanto en cantidad de participantes, también hemos aumentado en cantidad de talleres, en la misma estética y hermosura de la feria acá, el orden también, se ve todo tan lindo y también en lo que hemos avanzado con nuestras tejedoras, en productos, en variedades de productos, en diseño, en teñido, en fin, así que se ha hecho un trabajo fantástico en todos estos años, solamente no lo pudimos hacer en la pandemia, pero hoy día estamos viendo que nuestra feria tiene muchos productos, mucho entusiasmo de lucha artesana, así que una variedad de productos para que también se puedan llevar un regalito, que está muy lindo y estamos muy contentos también por el regalo que nos han dado nuestra artesana, que están muy lindos los cuadros. Así que felicitarlos a todos, felicitar a la Unión Comunal de Talleres Laborales, que encabeza la señora Fuente, y también a la señora Edilia Morales de Puerto Domínguez, porque tenemos talleres laborales en el territorio de Domínguez y también acá en el resto de la comuna. Pero todos trabajamos unidos, así que felicitar a cada una de las artesanas, de los que pertenecen a los talleres laborales y que sigan trabajando en esto, un trabajo sacrificado y todo, pero lindo, porque es un arte. Yo creo que tejer es un arte y así lo demostramos también cuando hicimos el tejido más largo del mundo acá en Puerto Saavedra. Entonces hemos ido dando pasos importantes para que nuestras artesanas se desarrollen y también puedan tener un ingreso, que es lo que buscamos para poder hacer a frente de tanto gasto. Así que felicitaciones a todos nuestros funcionarios municipales también, de la Dideco, que ahí la nuestra Dideco, la encargada de organización, y todos los funcionarios municipales que trabajan en la Dideco, que están colaborando en distintas áreas. ¿Sí? No es menor inaugurar la octava Feria de la Lana, de muchas emprendedoras, de muchas mujeres empoderadas de la linda comuna de Puerto Saavedra, que han estado trabajando en sus sectores, en sus talleres laborales, y que hoy día comienzan esta etapa de la octava versión. Posteriormente, el sábado, se realizaron exposiciones de teñido de lana y la presentación de artistas, además de un desfile de vestuario donde las artesanas pudieron mostrar sus trabajos.
El domingo se realizó la presentación del Bafote, el ballet folclórico de Temuco, donde Marcelo Alvarado, director general y coreógrafo del ballet, nos mencionó lo siguiente. Presentamos como parte de alguna de nuestras obras, tratando de abarcar bueno, la zona central Huasa y Campesino. Después hicimos algo de Mapuche con una recreación que hacemos nosotros. Bueno, y hacerlo aquí en Puerto Saavedra es especial, pues, hacer algo Mapuche. Después pasamos a Valparaíso, que es una obra ya diferente, con la bohemia de Valparaíso, que hay tango, hay charleston, toda la influencia que llegó afuera de los barcos. Y terminamos con Caporales, que es la danza de carnaval del norte de Chile, origen boliviano. Así que tratamos de hacer un viaje por todas partes, más el trabajo del elenco musical. Y estamos felices porque había esta gente, aparte que la feria bonita. El regalo al final era muy lindo, que juntaba todo. Sí, pero también muestra la simbología mapuche, y hecha con lana y todo, o sea, como que se juntó todo en ese galpano. Por su parte, Karin Sandoval, administradora del municipio, nos entregó su opinión referente a esta octava versión de la Feria de la Lana. Una hermosa jornada se vive en el cierre de la octava Feria de la Lana, acá en nuestra comuna, ¿verdad? Y hoy en representación también de nuestro alcalde nos hacemos presente para este cierre. Una hermosa presentación hemos tenido del ballet municipal de Temuco. Una hermosa, maravillosa presentación, así que agradecemos también a este ballet una muy buena asistencia también, hermosos trabajos de nuestra artesana, de nuestra comuna y también de la comuna vecina de Carahue. Por su parte, Henry Bañares, concejal de la comuna, destacó este tipo de iniciativas que organiza el municipio de Saavedra a través del programa de organizaciones sociales. Se realiza una nueva jornada de la Feria de la Lana que ya se ha ido como consagrando como un evento de invierno, lo cual es muy bueno porque cuando nosotros conversamos acerca del turismo y romper la estacionalidad tiene que ver con eso, con generar panoramas en tiempos de invierno y que cada vez vayan siendo de mejor calidad. Así que felicitar a cada una de las artesanas. Yo pude dar una vuelta ayer y al menos se veían bastante contentas. Si bien un gran marco de público no había, al menos venta habían tenido todos, lo cual es muy bueno porque a veces puede venir mucha gente, pero lo importante es que nuestras emprendedoras puedan vender, que les puedan comprar y que puedan de alguna manera sustentar un poco sus emprendimientos, porque sabemos que ellas muchas veces son como las hormiguitas en la temporada de invierno, empiezan a trabajar y tienen muy pocas ventas, por tanto eventos de esta calidad y en esta temporada le contribuyen mucho a generar de alguna manera ingresos en una temporada que es más baja en la actividad que ellas realizan. Así que yo quiero detenerme a felicitar a cada una de las emprendedoras, también a la organización, a los funcionarios de la IDECO, ustedes mismos que trabajaron en la difusión previamente, también fueron a Temuco a hacer difusión, porque eso es lo que necesitamos, que venga la mayor cantidad de turistas y que puedan conocer un poco de la riqueza que tienen nuestras mujeres. La gran mayoría son mujeres mapuches, de comunidades que están vendiendo. Y como bien decía, hay gente de Carahue que nos vino a visitar, porque también tenemos que entender este desarrollo, estas oportunidades como parte de un territorio. No podemos ser egoístas y siempre es bueno
que se generen también espacios para otras personas que vienen de otros lugares. Por su parte, María Angélica Fuentes, presidenta de la Unión Comunal de Talleres Laborales de Puerto Saavedra, agradeció. Y buenas noches, bueno, muy contenta por esta presentación, como tuvimos hoy en día del ballet, ¿cierto?, de Temuco. Es algo que hacían años tampoco que ya estaba pasando de tener un ballet de prestigio aquí dentro de nuestra comuna, y agradecida por ello. Y emocionada también porque ellos sí vinieron y vinieron así a honores. Entonces eso también a nosotros quedamos como con una deuda, con algo en nuestro corazón como artesana de poder llegar hacia ellos con un pequeño obsequio, pero de mucho corazón para ellos. Y ojalá se repita en esta feria y en muchas ferias más que esté un grupo, cierto, así tan prestigioso como el que vino esta noche. Una entretenida actividad que ayuda con la fría temporada invernal, organizada por la ilustre Municipalidad de Saavedra en conjunto con la Unión Comunal de Talleres Laborales. Actividad que contó con exposición de tejidos y artesanías elaboradas a través de lana natural, teñidos con la técnica tradicional, así como un interesante desfile de vestuario. Todo amenizado con música en vivo que dio vida a la octava versión de la Feria de la Lana Saavedra 2024.